Buenas tardes. Ahora vamos a cocinar picadillo de turkey. Aquí están todo los ingredientes que le pongo yo. Ahorita vamos a dorar el turkey. Le voy a poner cebolla, pimienta y ajo molido. La voy a sazonar con eso mientras la doro. No sazonar, más bien nada más le voy a poner eso para que agarre sabor. Y las verduras, que nada más le voy a poner zanahoria, papa y elote, su jitomate, chile chipotle y jalapeño poquito. Queda muy rica, así que bueno, vamos a empezar a cocinar. Bueno, entonces ya una vez que vacíe aquí la carne, la voy a poner a dorar. Y le voy a poner la pimienta al gusto. Cebollita. Así que bueno. Entonces le pongo ajo también. Y la sal. Al gusto. Más o menos que esté doradita, le voy a empezar a poner la papa y la zanahoria para que se cicrone también la papa y la zanahoria. Ahorita les muestro. Y como a mí me gusta remojar la papa en agua para que se le quite poquito el almidón, pues ya nomás lo cuelo. Y la zanahoria ya está lista. Veo así la carne. Ya le vacío la papa y la zanahoria. Para que como que se dore poquito todo y agarre el sabor de la carne y los condimentos. Y que bueno. Vamos a seguirla. Huele riquísimo. Y para mí, mi clave es, le agrego unos cuantos chilitos. Y el chipotle antes de guisarlo. Así entero. Cuando lo sirve de todos modos, no van a estorbar, señores. Para que agarre sabor la carne y las verduras. Esta vez nada más tengo los frijoles ahí, porque los voy a acompañar nada más con frijoles, picadillo y queso fresco. Una vez que ya está así, pues doradita la papa poquito, le vierto el elote. Todo lo que yo hago es así como al tantón, no tengo como que medida ni nada, sino más o menos le calculo yo cómo quedará bien. Y ya, pues le pongo el jitomatito. Prendí el ventilador. Entonces ya lo vierto junto. Huele delicioso. Así es. Ya sabes, si lo quieren con más caldito o así, le van poniendo más agua. Y le pongo tantito polvo de pollo. Otra vez, un poquito sabor más. De verdad que no pueden oler, pero huele rico, rico, rico. Y una vez así. Pues ya nada más lo tapa, que hierva unos 2 minutos para que ahora viene el sabor con el jitomate y a servir.
yo así ya lo acompañé con frijoles refritos negros, su quesito y listo. Huele rico, 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 rico.